Hola, hola. Hola, Alejandra. Ahorita les muestro cómo hacer su crema para los tacos. Vamos a ver si me deja compartir. Buenos días. Vamos a hacer un platanito o dos fritos. A ver. Vamos a ponerle un poquito más de aceite. Me acabo de comer unos, bueno, hice nomás uno, un platanito. Y a mi hijo, pues se le antojó. Ya había comido, pero se le antojó, así es que vamos a hacerle unos. Buenos días, ¿qué desayunaron? ¿Qué desayunaron el día de ahora? Vamos a esperar a que se caliente el sartén. Que ya está caliente. Hola, hola. Vamos a ponerlos en el aceite. Vamos a ver si podemos hacer este también. Estoy usando un sartén pequeño porque no voy a hacer bastante.
Ya todos comieron, así es que estaba haciendo para mí y a uno de mis hijos me dijo que él quería. Él no había comido, así es que se le antojó y hay que hacerle. Hoy todos quisieron comer cereal, así es que no me puse a hacerles desayuno porque no quisieron. Yo siempre le pongo papel así para removerle un poquito el aceite. Ok. De esta forma lo saco. A ponerlo así y esto lo removemos de acá.
nosotros nos gustan bastante los plátanos fritos con crema. Los puedes acompañar con frijolitos, con huevo. O te los puedes comer así también, con un cafecito o un té. Creo que me faltó otro papel. Vamos a ponerle otro pedacito de papel acá de este lado. Voy a poner unos cuantos acá. ¿Están listos? Ya quedaron listos. Yo lo que hago como en la parte de arriba pues no lleva papel, yo trato de removerle un poquito más el aceite. Esta es la crema que le voy a mostrar cómo hacerla ahorita. Okay. Vamos a usar estos ingredientes y sal. Acá tengo la sal. Déjenme ponerle acá. A mi hijo. Sé cuánto va a querer. Vamos a darle así, si quiere más, pues. Le damos más. Déjenme mover esto para acá. Estos son de Tupperware. Acá yo pongo azúcar o lo que más yo quiera. Si es azúcar, yo trato de usar la cuchara que viene ahí. Pero como es algo líquido, y para no estar lavando esa cucharita, pues uso una cuchara normal. Esta es la crema que yo hago. La sé hacer de diferente. Tengo otro video también de cómo hice la crema. Pero miren, esta es la que yo hago con estos tres ingredientes. Súper fácil. Esta crema, si tú la quieres dejar más espesa o más líquida, tú la puedes dejar. Entonces,
yo hago esto así. Le pongo crema y ya él lo pues llena todo su plato así más. Entonces así yo lo hago. Ya él agarra cada platanito y lo moja más con crema porque le encanta la crema, pero esta es una forma de como nosotros los comemos, ¿ok? Claro, también hay un desayuno completo que es con frijoles, huevo y todo. Pero un snack para en la tarde o tú quieres desayunar así con un jugo. Igual ahora yo me hice un shake. También tengo el video cómo hago yo mi shake. Y eso fue que me hice ahora. Entonces déjenme darle esto a él. Quiere también, les digo, cuando miran se les antoja. Si es que ahí tengo más plátanos, si quieren más, ay, bueno, este ya no lo voy a usar. Está limpio, pero se cayó. Ok. El video era para enseñarle más que todo la crema, pero ay, muchachas, ¿cómo se llena uno de trastes acá? Okay. Ya está ahí. Vamos a dejar eso ahí. Déjenme, ahorita vengo. Ok, vamos a lo más importante, que es lo que les quiero enseñar. Déjenme agarrar la espátula. Yo la hice con lo que estaba acá. Por lo menos ocupé casi un poquito más de la mitad. Así es que vamos a tirarle un poquito el suero. Ok. Entonces vamos a usar todo el resto de esta sour cream. Todo lo que está acá. Usamos completito. Tratamos, como está un poquito dura, tratamos de deshacerla un poco. Y le vas a ir agregando la heavy cream. Como ahora es menos, pues tengo que ir despacio, no puedo ponerle bastante, porque entonces me va a quedar como muy líquida, si es que no la quiero líquida. Voy a tratar de esta dejarla más líquida que la otra, vamos a ver cómo queda.
mí me gusta la crema que quede así como gruesecita, pero yo sé que hay personas les gusta que quede como bien líquida. Aquí tú le vas dando el gruesor que tú quieras, si quieres más líquida, más gruesa. Ya no compren cremas, muchachas, en la tienda. Prepárensela ustedes en su casa. También saben que pueden preparar el queso también. Ustedes le van tanteando, no le pueden poner bastante porque después pueden ponerle demasiado y va a quedar tal vez no de la textura que ustedes quieran. Ahí ya está quedando. Usted, como les digo, ustedes la dejan más líquida. Vamos a ponerle sal al gusto. Le voy a poner otro poquito más. Y ustedes van probando si está bien de sal, ¿ok? Ustedes la van probando si está bien de sal. Le voy a poner otro poquito más de sal. Y ya quedó su cremita. No sé si va a caber toda en este container, pero en este tupper. Miren, muchachas. Ya está su crema súper fácil. Ay, ay, ay. Déjenme que me cayó una gotita de crema en mi pantufla. Ok, como pueden ver acá, les muestro,
Esta es la que acabo de hacer. Ustedes le pueden poner más heavy cream, un poquito más si la quieren más líquida. Esta es la que yo hice, yo la hice ayer. La dejé un poquito más gruesa. Así es que, muchachas, ya se pueden hacer su crema con solo estos tres ingredientes y la sal. Ok, gracias por acompañarme. Espero les haya gustado. Bye.